Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Leonardo y el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo realizar un escote en tipo B de fantasía. En esta oportunidad, amigos, vamos a aprender a realizar este escote B caladito que viene perfecto para diferentes proyectos. Y este escote se aplica principalmente a prendas que ustedes no quieren ponerles aletilla y quieren un escote ligerito, pero que tenga un bonito detalle. Bueno, pues les recomiendo utilizar este. Este nos evita que nosotros remontemos para hacer la parte de la circunferencia del cuello con otro elástico o algo así. Bueno, pues viene perfecto y queda muy bien. También sirve, por ejemplo, cuando tienes prendas que quizás no calculaste bien el escote y no quieres que se reduzca aún más, pues esta es una muy buena opción para que el escote quede perfecto y ya tenga la solapa o la aletilla incluida. ¿De acuerdo? Es un caladito, vamos a ver cómo se trabaja. Cabe mencionar aquí que yo no sé por qué extraña situación me confundí. El punto es que me quedó más largo una parte que la otra, pero bueno, eso de todos modos ustedes en el video ven exactamente cómo tienen que hacer. Y bueno, pues de aquí la importancia de calcular y marcar exactamente nuestro centro del tejido para que no nos pase esto que me ha pasado a mí. Pero bueno, se los quería compartir para que vean lo que no se tiene que hacer. Bueno, pues vamos a comenzar con el video. Recuerden que estoy utilizando Naco Vega de nuestros amigos de Yarmex. Yarmex-México en la cuenta de Instagram y Yarmex en Facebook. A mí me encuentran como Tejiendo con Leonardo en todas las redes sociales y en Instagram como Leonardo Castillo-Knits. Vamos a comenzar para ver el paso a paso de este hermoso escote en tipo B en la técnica de dos agujas. Muy bien amigos, para este proyecto yo tengo un total de 50 puntos, estoy haciendo solamente muestra y bueno, pues vamos a comenzar. Al centro deben de quedar 10 puntos al centro, vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, son los que tienen que quedar al centro, ¿de acuerdo? De aquí vamos a partir para dividir nuestro escote en tipo B. Entonces yo tengo 50 para que me queden... 10 al centro, tengo que tejer 20 de cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿De acuerdo? Entonces, los próximos 5 amigos, que son la mitad de 10, voy a tejerlos de la siguiente manera. Son solamente 10 al centro, entonces voy a trabajar de esta manera. Los siguientes 3 puntos los voy a tomar juntos, pero antes voy a hacer una lazada o hebra o basta para recuperar el punto. ¿De acuerdo? Entonces hago una lazada y tomo 3 puntos juntos al derecho. Normales. Y trabajo con mis 2 puntos al derecho. ¿De acuerdo? De esta manera, los primeros 5 puntos de 10 ya están divididos. Ahora sí, giro mi labor y trabajo todos los puntos al revés, incluyendo mi lazada. ¿De acuerdo? O sea que al centro solamente, o el múltiplo de este escote es de 5 puntos. Así que la cantidad de puntos que ustedes tengan van a ser 10 al centro y son 5 los que van a utilizar para el lado derecho y 5 para el lado izquierdo. ¿Listo? Nuevamente, vuelvo a trabajar todos los puntos que yo tenga y me detengo en los últimos 2, 4, en los últimos 5 puntos. Ahora, en vez de tejer 20 puntos, yo voy a tejer 19. O sea que por cada disminución estoy perdiendo solamente un punto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una lazada, una hebra, y los siguientes 3 puntos los tomo juntos al derecho, normales. ¿De acuerdo? Y ahora acá me van a sobrar solamente 18, después 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿De acuerdo? Así sucesivamente. Y concluyo tejiendo mis 2 puntos al derecho, que estos me van a servir nuevamente como aletilla o como borde. ¿De acuerdo? Giro la labor y tejo nuevamente todos los puntos al revés.
Esto, amigos, lo tienen que hacer hasta que tengan solamente los puntos del hombro. Recuerden que cuando estamos escotando en V, se divide a la mitad el tejido en dos partes iguales, se reservan los puntos del hombro y a partir de entonces sabremos cuántas disminuciones yo tengo que hacer para a completar mi escotado en V. ¿Listo? Ya se los he explicado en videos anteriores, así que bueno, en esta oportunidad solamente les voy a compartir cómo hacer este hermoso escote V. Ahora, ya giré nuevamente, vuelvo a trabajar 18 puntos ahora porque ya les digo, voy a ir perdiendo de uno en uno. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y una vez más hago mi lazada o hebra, no la tomo de enfrente para atrás, sino de atrás para adelante. ¿De acuerdo? Tomo mis siguientes tres puntos juntos al derecho y mis dos puntos al derecho. ¿De acuerdo? Y así se va a ir formando mi escote con calado y este bordecito tan lindo que ustedes están viendo en esta madera. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente hasta que ya nada más me queden los puntos que he reservado para mi hombro, según sea el caso. En este caso, pues voy a continuar trabajando. Y vamos a empezar con este lado del escote. Muy bien, miren, así es como queda nuestro borde, súper lindo. La verdad es que en una lana más finita queda muchísimo más lindo también, se ve muy, muy, muy bien. Aquí no se alcanza a apreciar tan bien, pero se los quiero compartir con este grosor de lana para que ustedes lo puedan percibir mejor y se les facilite el trabajo. Bueno, pues ahora vamos a comenzar con este lado, amigos. Y para esto, yo aquí pues dejé en espera mis puntos porque solamente es una muestra. De este lado voy a trabajar nuevamente con una hebra y voy a posicionarme en el segundo punto por la parte de atrás y voy a anudar la hebra en uno de los segundos puntos. ¿De acuerdo? Ahí es muy fácil sacarla. Tomo un bucle de la parte de atrás y hago un pequeño nudo. Listo, ahí está. Ya que hice el nudo, ahora sí empiezo a tejer nuevamente desde el primer punto. Aquí nuevamente para nuestro escote son 5 puntos al centro. Primero y segundo los tejo al derecho. Y ahora amigos, les quiero invitar a que se suscriban a mi canal aquí en Tejiendo con Leonardo y en TikTok. Me encuentran como Tejiendo con Leonardo en los grupos de Facebook, también Tejiendo con Leonardo, en Instagram Leonardo Castillo-Knits. Bueno, les decía, hacemos dos puntos al derecho y ahora miren, vamos a trabajar a la inversa. No vamos a terminar con nuestra disminución, sino vamos a empezar con nuestra disminución. Después de estos dos puntos, ¿qué voy a hacer? Voy a girar estos tres puntos, uno, 2 y 3 puntos y los regreso a la aguja en este orden. 1, 2 y 3 puntos. Ahora los voy a tomar juntos, amigos, con inclinación a la derecha. Listo. 3 puntos juntos con inclinación a la derecha. Hay que tomarlos bien para que no se nos abra la lana. Listo. Voy a hacer 3 puntos juntos con inclinación a la derecha. Hago ahora sí una lazada o hebra y concluyo tejiendo todos los puntos hasta el final de la vuelta. Y recuerden que esta disminución va separada solamente con una vuelta del lado revés. Una vez más, estoy por hacer una nueva disminución y entonces vuelvo a trabajar como les mencioné en la hilera número 1. Primer punto sin tejer, segundo punto al derecho y ahora trabajo con 3 puntos juntos con inclinación a la derecha. Para eso tengo que hacer o girar estos 3 puntos, 1, 2 y 3 puntos y después colocarlos nuevamente en la aguja. Listo, los tomo de esta manera, paso la aguja por estos 3 puntos de enfrente y los topo. Listo, ya tengo 3 puntos juntos.
Ahora hago una lazada y concluyo tejiendo todos los puntos hasta el final de la vuelta. De esta manera, amigos, es como se escota en B para este lado. ¿De acuerdo? Así es como vamos a ir trabajando hasta que tengamos nuevamente ya los puntos de nuestros hombros, nada más. ¿De acuerdo? Debe ser la misma cantidad de puntos que nosotros tengamos en este lado. En este caso, que yo hice una muestra pequeña, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 en total. ¿De acuerdo? Porque esto es solamente una muestra. Recuerden que está el video en donde yo les explico a qué altura empieza el escote para caballero y para mujer. Y también cómo hay que hacerlo, y les comparto una fórmula matemática para que ustedes calculen la cantidad de disminuciones equilibradamente. Y sepan qué tipo de escote o qué tipo de disminución hay que hacer y cada cuántas vueltas. Bueno, pues termino esto y les muestro. Pues bien, amigos, miren, así es como queda el resultado final de nuestro escotado. Y como notan, este punto es súper bonito, queda muy bien tanto por el lado derecho como por el lado revés. Les sugiero que lo apliquen en diferentes proyectos. Ya les digo, si ustedes de pronto no quieren remontar el cuello con una solapa, bueno, pues este viene perfecto y nos evita ese detallito. No olviden suscribirse, seguirme en todas las redes sociales y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.